En lo más profundo de los sagrados muros del Vaticano, desde archivos repletos de conocimientos prohibidos hasta el certificado de defunción de Jesús, acompáñenos para desenterrar 15 de las cosas más espeluznantes que se han ocultado durante siglos en el corazón del Vaticano. Número 15. El Obelisco Vaticano. En el corazón de la San Pedro de la Ciudad del Vaticano se alza una magnífica reliquia, el Obelisco Vaticano. Aunque muchos quizá no lo reconozcan por su nombre, su imponente presencia resulta familiar al instante a cualquiera que haya visto una imagen de la plaza. Este colosal pilar, que recuerda a los antiguos obeliscos egipcios, tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Lo que hace aún más cautivador a este obelisco es su oscuro pasado. Procedente originalmente de la ciudad egipcia de Heliópolis, fue robado durante el notorio reinado del emperador romano Calígula. Sin embargo, su historia da un giro siniestro a partir de ahí. Los romanos diseñaron ingeniosamente un barco para su transporte de Egipto a Roma, pero este mismo obelisco sería empleado para la ejecución de los primeros cristianos. Erguido en el circo de Cayo y Nerón durante la época de la crucifixión de San Pedro, el obelisco fue testigo de la espantosa desaparición de innumerables cristianos. Eran conducidos a su base, donde sus vidas eran brutalmente extinguidas. Con el paso del tiempo, el circo fue abandonado y la colina vaticana evolucionó hasta convertirse en una necrópolis. Incluso durante la Edad Media, el obelisco permaneció en el mismo lugar, con su base marcada por la sangre de los mártires. No fue hasta 1586 cuando este monumento histórico fue cuidadosamente reubicado de su emplazamiento original para ocupar el centro de la plaza, donde sigue cautivando la imaginación de visitantes de todo el mundo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Los archivos secretos. El Archivo Apostólico Vaticano, célebremente conocido como el Archivo Secreto del Vaticano, es un depósito de tesoros históricos que conserva un vasto surtido de documentos, manuscritos y cartas de papas de antaño. Esta laberíntica colección no ha dejado de suscitar fascinación entre historiadores y aficionados. Sin embargo, son los textos prohibidos ocultos entre estos kilómetros de estanterías los que verdaderamente encienden la intriga. Han persistido rumores sobre manuscritos heréticos en el archivo de los rumores. Estos documentos ofrecen una perspectiva distinta de las narraciones del cristianismo, presentando enigmáticos evangelios gnósticos con relatos poco convencionales de las enseñanzas de Cristo. Entre estas páginas sagradas se encuentran los relatos de María Magdalena y el Evangelio de Judas, desafiando las creencias cristianas establecidas e invitando a contemplar un enfoque más místico de la fe e interpretaciones alternativas de la supuesta traición de Judas Iscariote. Las conspiraciones alrededor de documentos que revelan los capítulos oscuros de la Iglesia podrían provocar una reevaluación crítica del relato histórico. Estos textos exploran rituales arcanos, alquimia y prácticas de invocación. La Iglesia ha recopilado estos textos a lo largo de los últimos milenios, añadiendo misticismo y evitando su mal uso. Criptógrafos y lingüistas buscan descifrar estos códigos para revelar secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la Iglesia y la historia. Número 13. El Grimorio de Magia Negra. El enigmático Grimorio de Magia Negra es de hecho tan intrigante como su nombre sugiere, siendo un antiguo compendio de oscuro conocimiento místico, sus orígenes envueltos en misterio. Aunque comúnmente se le asocia con fechas que oscilan entre 1421 y 1521, los historiadores siguen en desacuerdo sobre su verdadero origen. Owen Davies, experto en estas cuestiones, afirma que la primera edición apareció en 1702, pero otros estudiosos más convencionales sostienen que pudo surgir como un engaño del siglo XIX. De ahí que los detalles sobre el Grimorio, también denominado Gran Grimorio, sigan siendo elusivos. El capítulo introductorio se atribuye a Antonio Veneziana del Ravina, que recogió ideas de los escritos originales del legendario rey Salomón. Muchos de los siniestros conjuros del libro se derivan de la clave de Salomón y el dragón rojo. Esta conexión con fuentes tan renombradas realza la mística que rodea al Grimorio. La curiosidad se alimenta por la conexión entre el Vaticano y el tomo prohibido. Se rumorea que una copia auténtica está guardada en secreto en los archivos del Vaticano. Aunque no se ha confirmado su veracidad,
los archivos vaticanos contienen muchos textos religiosos de todo el mundo. Por lo tanto, no sería sorprendente que oculten un libro con el poder de invocar a Lucifer y hacer un pacto con el diablo. Los oscuros secretos del Grimorio podrían seguir ocultos en el Vaticano. Número 12. Misteriosa tumba del Papa Alejandro VI. Enclavado en el corazón del Vaticano, se encuentra un monumento que atrae tanto la admiración como el misterio. La tumba del Papa Alejandro VII, una obra maestra meticulosamente elaborada por el afamado artista Gian Lorenzo Bernini. Aunque las intrincadas esculturas y los elementos simbólicos de la tumba acaparan mucha atención, son los secretos callados y las historias inescrutables los que realmente cautivan a quienes se aventuran a profundizar en su leyenda. El Papa Alejandro VI, originalmente Fabio Chigi, dejó una huella indeleble como uno de los pontífices más influyentes del siglo XVII. Su reinado coincidió con el cenit de la era barroca, una epopeya caracterizada por la grandeza y la opulencia. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor, se escondían historias y especulaciones que han hecho de su tumba un punto focal de los misterios vaticanos. La tumba, situada en la grandiosidad de la Basílica de San Pedro, presenta una sorprendente figura esquelética de la muerte tallada en jaspe siciliano. Emergiendo de debajo con un reloj de arena en la mano, esta macabra representación se aparta del estilo típico de las tumbas papales, insinuando un significado más profundo. Algunos creen que la tumba del Papa Alejandro alberga más que sus restos terrenales. Se especula sobre antiguas reliquias ocultas en su interior, como el cáliz de Valencia. La muerte repentina del Papa también genera intriga. Algunos piensan que fue envenenado debido a las intrigas políticas de la época. Número 11. La cripta de San Pedro. Bajo la grandeza de la Ciudad del Vaticano, se encuentra la cripta de San Pedro, oficialmente conocida como la Necrópolis de San Pedro. Este lugar desprende una extraña aura que provoca escalofríos a quienes se aventuran en sus profundidades. La necrópolis se extiende muy por debajo del suelo, llegando hasta los cimientos originales de la Basílica de San Pedro, construida por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Sin embargo, se adentra aún más, revelando un mundo oculto de cámaras y túneles que alcanzan profundidades inimaginables bajo el Vaticano. Estos sinuosos pasadizos conectan con cementerios y mausoleos olvidados hace 2000 años. Según la leyenda cristiana, la cripta se alza sobre el lugar exacto donde San Pedro, el discípulo de Jesús y primer papa, fue enterrado tras su crucifixión. El Vaticano incluso ha creado una exposición en la que supuestamente se muestran los huesos auténticos de este venerado apóstol. Aunque estos huesos fueron desenterrados durante unas excavaciones, la confirmación científica que los vincula con Pedro sigue siendo esquiva. La tumba, posiblemente de San Pedro, está bajo tierra en la basílica. El lugar es una mezcla de imágenes paganas y cristianas, con estrechos pasajes donde están enterrados muchos cuerpos. El enigma principal son los huesos de San Pedro. El Vaticano tiene pruebas, como letras griegas en la tumba, pero no se sabe por qué esperaron hasta los años 40 para confirmar la identidad de los huesos. Los científicos aún no saben la verdad sobre el esqueleto, lo que crea incertidumbre sobre la cripta y los huesos de San Pedro. Número 10. Los túneles de escape del Papa. El Paseto de Borgo, una fortificación de piedra aparentemente ordinaria dentro de la Ciudad del Vaticano, se extiende a lo largo de unos impresionantes 2.600 pies, conectando la ciudad con el imponente Castel Sant'Angelo. La mayoría de los transeúntes permanecen ajenos a su importancia histórica. Este muro de piedra, aparentemente parte de la arquitectura, escondía un pasadizo secreto utilizado por los papas para evitar peligros. La construcción del paseto comenzó en el año 850 después de Cristo, por pedido del Papa Nicolás II, pero no se completó hasta 1492 durante el reinado del Papa Alejandro VI. A pesar de su creación durante siglos, el pasadizo apenas fue utilizado. Solo un puñado de papas se vieron en la necesidad de su secreta vía de escape. El último uso registrado fue en 1527, cuando el Papa Clemente VI tuvo que huir de las tropas amotinadas del ejército imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas tropas, habiéndose vuelto contra Carlos V, descendieron sobre Roma, y Clemente VI fue uno de los pocos altos cargos que logró escapar gracias al túnel clandestino.
En el año 2000, como parte del gran año jubilar de la Iglesia Católica Romana, se realizaron reformas en el Paseto. Esto permite tener una visión exclusiva de un aspecto oculto de la historia de la Ciudad del Vaticano, donde se puede caminar por los mismos pasos que los papas utilizaron para escapar de posibles peligros. Número 9. El fantasma de la Galería Borghese. Enclavada en Roma, la Galería Borghese se erige como un tesoro de arte, presumiendo de obras maestras de luminarias como Caravaggio, Rafael y Bernini. Entre las espléndidas pinturas y esculturas de la galería, un cuento espectral se ha entretejido en su encanto histórico, la historia del fantasma de la Galería Borghese. Se dice que esta aparición es la princesa Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón y esposa de Camillo Borghese. Su semejanza en mármol por Antonio Canova, titulada Pauline Bonaparte como Venus Victrix, adorna la galería. La estatua la captura en una pose grácil, mostrando su belleza y espíritu audaz. Los visitantes han tenido experiencias extrañas cerca de la estatua, como cambios de temperatura y sensaciones de ser tocados por una mano invisible. Se han reportado avistamientos de una figura similar a Pauline, deambulando entre las obras de arte, con una mirada melancólica y distante. La tradición local añade profundidad a esta inquietante historia. Cuenta la leyenda que Pauline, obsesionada con la belleza y la juventud eterna, está atrapada en su estatua en la galería. Se dice que su espíritu vaga por los pasillos en busca de admiración y se percibe un tenue aroma a rosas cerca de la estatua, especialmente durante altas horas de la madrugada. En el siglo XIX, un guarda nocturno escuchó susurros y vio cómo la estatua giraba lentamente la cabeza hacia él. Desde entonces, esta historia ha sido transmitida de generación en generación, agregando un escalofriante capítulo a las leyendas de la Galería Borghese. Número 8. Predicciones perdidas de Nostradamus. Nostradamus, el extraño vidente francés del siglo XVI, ha grabado su nombre de forma indeleble en la historia con sus crípticas cuartetas y versos proféticos, objeto de escrutinio, interpretación y debate durante siglos. Sin embargo, se rumorea que existe un manuscrito perdido de Nostradamus en el Vaticano. Este documento contiene predicciones impactantes y detalladas sobre acontecimientos importantes de la historia de la Iglesia. Se cree que estas profecías son más explícitas y potencialmente peligrosas en las manos equivocadas. Aunque el Vaticano nunca ha confirmado oficialmente la posesión de este manuscrito, varios sucesos curiosos han generado especulaciones. En el siglo XIX, se descubrieron referencias a un documento secreto en el diario de un cardenal del siglo XVI. El diario revelaba la incomodidad del cardenal al leer las cuartetas prohibidas de la vidente. Otra pista tentadora surgió de un desertor de la Iglesia a principios del siglo XX, que habló en voz baja de una biblioteca prohibida oculta en el Vaticano. Este lugar supuestamente albergaba textos heréticos y documentos controvertidos. Entre ellos, se decía que estaba el manuscrito perdido de Nostradamus, profusamente anotado y examinado por unos pocos elegidos. Muchos creyentes en las profecías sostienen que la capacidad de Nostradamus para prever el futuro despertaría el interés de la Iglesia. Mantener tales predicciones bajo llave permitiría a la Iglesia conservar el control sobre una información potencialmente desestabilizadora. Número 7. El certificado de defunción de Jesús. La sábana santa, un pequeño trozo de tela de lino que muestra lo que parece ser la huella del rostro de Jesucristo, ha intrigado a fieles y curiosos durante siglos. Se asemeja a un negativo fotográfico y ocupa un lugar importante en la historia religiosa. Los eruditos religiosos creen que este sudario se utilizó para envolver el cuerpo de Cristo tras su crucifixión, razón por la que su rostro quedó impreso en él. Mencionada por primera vez en 1354, la sábana santa se convirtió rápidamente en una de las reliquias religiosas más famosas del mundo. Resguardada en la Capilla Real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia, desde 1578, ha sido venerada. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de disputa. En 1988, la datación por radiocarbono sugirió que el lino era de la Edad Media, aproximadamente 1200 años después de la muerte registrada de Cristo, lo que generó dudas sobre su veracidad. Pero recientemente, Bárbara Frail, una investigadora con acceso a los archivos secretos del Vaticano, reveló un hallazgo fascinante: rastros de escritura en la sábana santa.
Estas palabras inscritas en griego, hebreo y latín sugieren que este sudario cubrió a Jesús de Nazaret. Esta afirmación, proveniente del Vaticano, ha dado lugar a intrigantes especulaciones. Se cree que este trozo de lino pudo haber sido utilizado como un certificado de defunción. Un empleado escribió el nombre de Jesús en varios idiomas en la sábana santa antes de que su cuerpo fuera envuelto para enterrarlo. Número 6. El francmasón francés. La Iglesia Católica Romana mantiene una postura firme y algunos dirían arcaica respecto a la masonería. Esta política, aparentemente anticuada, sigue aplicándose rigurosamente hasta nuestros días. En un caso reciente, un párroco de una estación de esquí francesa, el padre Pascal, se enfrentó al estricto juicio de la Iglesia cuando se negó a renunciar a su afiliación con la masonería. La asociación del padre Pascal con la Gran Logia Ariane de France, una rama francesa de la masonería considerada anticristiana por la Iglesia, le acarreó graves consecuencias. Este grupo se ha enfrentado a la condena de los papas a lo largo de la historia, lo que ahondó aún más la aversión de la Iglesia. Roma, al descubrir los vínculos del padre Pascal con los francmasones, le ordenó el cese de todas sus funciones religiosas como medida punitiva. Este incidente dramático ocurrió en 2013, una década después de que el párroco asumiera su cargo en Mojave. Los masones, a menudo asociados con los Illuminati, niegan estas afirmaciones y afirman ser un club de caballeros dedicado a actividades caritativas. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana los considera malévolos. Este conflicto duradero entre la Iglesia y la masonería plantea preguntas intrigantes. Mientras algunos ven a los masones como benignos, la firme oposición del Vaticano sugiere una capa más profunda de complejidad. Quizás la Iglesia tenga percepciones o preocupaciones que el resto de nosotros ignoramos, lo que destaca el misterio que rodea a este antiguo debate. Número 5. San Bernardo y la Virgen María. Por toda Europa se puede tropezar con obras de arte inspiradas en un cuento cristiano bastante peculiar, una narración que el Vaticano preferiría mantener en la sombra. Este cuento remonta sus orígenes al siglo XII y gira en torno a un monje conocido como San Bernardo de Claraval. San Bernardo, nacido en 1090, es conocido por abogar por la Segunda Cruzada y sostener la ferviente creencia de que los musulmanes eran hijos de Satanás, una opinión no del todo infrecuente para su época. Sin embargo, es su asociación con un hecho insólito conocido como la lactancia de San Bernardo lo que ha dejado una huella indeleble. Cuenta la leyenda que San Bernardo, en un momento de desafío divino, imploró a la Virgen María que demostrara su conexión maternal con Cristo. En un giro sorprendente, su estatua cobró vida y supuestamente derramó su leche en los ojos de San Bernardo. Existen variaciones de la leyenda, una de las cuales sugiere que se trataba de una infección ocular que su leche curó milagrosamente. El aspecto más asombroso de este cuento es su secuela. La historia de San Bernardo y la lactancia de la Virgen María se hizo extrañamente popular en toda Europa. Se pueden encontrar obras de arte que representan esta singular escena por todas partes, sobre todo en la Alemania del siglo XV, y en los Países Bajos. ¿Se había topado alguna vez con esta extraña y cautivadora historia? Número 4. La resurrección. En el interior del Vaticano reside una escultura profundamente inquietante llamada La Resurrección, que proyecta una sombra espeluznante sobre la sala de audiencias Pablo VI. Realizada en 1977 por el artista Pericle Fassini, esta colosal obra de arte tiene una longitud de 66 pies y una altura de 23 pies. Pretendía representar la resurrección de Cristo, pero su aparición ha dado lugar a numerosas y oscuras teorías. La escultura, aunque tiene un propósito espiritual, a menudo se interpreta de forma muy diferente. A algunos les parece una grotesca amalgama de serpientes derretidas entrelazadas con una figura demoníaca que emerge de un charco de siniestra sustancia viscosa negra. La inspiración de Pericle Fassini parece haber sido extraída de los más oscuros recovecos del horror. La sala de audiencias Pablo VI es el lugar donde el Papa celebra sus reuniones semanales, cuando el tiempo de la Plaza de San Pedro no coopera. La siniestra escultura, colocada en un lugar destacado, pretende evocar una sensación de conmoción en quienes posan sus ojos en ella por primera vez. Sirve como crudo recordatorio de que los cristianos no deben temer el inminente cataclismo, sino aceptarlo y regocijarse en la resurrección, aunque presagie un mundo envuelto en el caos y la muerte.
Número 3. El sarcófago del Zodíaco. En las profundidades de las intrincadas catacumbas del Vaticano, donde la esencia del tiempo parece suspendida, un artefacto ha cautivado la curiosidad de generaciones: el enigmático sarcófago del Zodíaco. Esta antigua estructura funeraria, adornada con símbolos zodiacales y motivos celestiales, contrasta intrigantemente con la iconografía cristiana en los tesoros del Vaticano. El sarcófago de mármol presenta una paradoja intrigante. Muestra orígenes paganos con los 12 signos del zodiaco tallados y representaciones de dioses planetarios, pero también incluye símbolos cristianos como un pez, un pastor y el símbolo Chiro que representa a Cristo. La fusión de símbolos paganos y cristianos ha generado diversas teorías sobre su origen y propósito. Algunos creen que el sarcófago perteneció a un alto funcionario romano convertido al cristianismo. En esta teoría, los signos del zodiaco simbolizan la vida antes de la conversión y los motivos cristianos representan la nueva fe. Otra teoría sugiere que fue creado durante un periodo en el que los primeros cristianos intentaban combinar sus creencias con las tradiciones paganas existentes. Los símbolos del zodiaco podrían representar la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, en consonancia con las creencias cristianas en la resurrección y la vida eterna. A lo largo de los siglos, el sarcófago del zodiaco ha desconcertado a historiadores, teólogos, ocultistas, astrólogos y estudiosos del esoterismo, quienes lo ven como un puente oculto entre caminos espirituales y una llave para desentrañar la sabiduría antigua más allá del tiempo y las creencias. Número 2. El elefante Vaticano. En 1962, mientras los obreros italianos se afanaban en modernizar la ciudad del Vaticano, sus excavaciones desvelaron un sorprendente descubrimiento que dejaría perplejos a muchos: 4 huesos colosales y un enorme diente enterrados en las profundidades del suelo sagrado. Estos huesos eran tan imponentes que los trabajadores creyeron inicialmente que se trataba de restos de un dinosaurio. Sin embargo, no se trataba de antiguas reliquias fosilizadas. Eran los restos de un animal que había encontrado su fin mucho más recientemente. Eran, de hecho, los huesos de un elefante. La curiosidad por el extraño hallazgo permaneció latente durante décadas. Pero en la década de 1990, el interés por el elefante del Vaticano empezó a resurgir. Silvio Badini, del Smithsonian, un investigador incansable, desenterró finalmente la fascinante historia que se esconde tras este notable descubrimiento. La historia comenzó con la elección del Papa León VI en 1513. Un embajador portugués llegó al Vaticano con un regalo sorprendente: un elefante albino de 4 años de edad. En aquel tiempo, los elefantes eran desconocidos para los romanos, mencionados solo en antiguos relatos de guerras pasadas. El elefante del Vaticano se convirtió en una sensación en Roma, cautivando a los habitantes de la ciudad. Sin embargo, su fama fue efímera, ya que murió trágicamente en 1516 debido a un intento fallido de curar su estreñimiento con polvo de oro. Fue enterrado en el patio del Vaticano y pronto olvidado por la mayoría. Número 1. Los libros secretos de Moisés. Fundamento tanto del cristianismo como del judaísmo, el Antiguo Testamento comprende los conocidos 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Pero ocultos en las sombras de la historia, yacen 2 volúmenes intrigantes: los misteriosos sexto y séptimo libros de Moisés. Se trata de las colecciones de conjuros y hechizos mágicos de los grimorios, que no han sido divulgados. Sorprendentemente, estos textos fueron supuestamente escritos por el propio Moisés y transmitidos de generación en generación. Sin embargo, en alguna coyuntura críptica, probablemente solo conocida por el Vaticano, estos libros fueron extirpados por no ajustarse a la narrativa bíblica estándar. Los libros adicionales de Moisés contienen una serie de hechizos, nombres mágicos, dibujos intrincados y directrices para realizar hazañas extraordinarias como controlar el clima, influir en los demás y, posiblemente, estar en comunión con los difuntos. Pero su autenticidad sigue rodeada de misterio. Los manuscritos originales de estos libros clandestinos nunca han salido a la luz, y las copias más antiguas que se conocen son panfletos alemanes del siglo XVIII. Algunos escépticos dudan de su existencia, mientras que otros afirman que los artículos auténticos residen en las impenetrables bóvedas de los archivos secretos del Vaticano,
ocultos para siempre a las miradas indiscretas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.